Thank you.
¡Hola, Busquia! ¡Hola, Busquia! ¡Hola, Colonia! ¡Esta bola, Bu! ¡Pero va! ¡Apago yo voy a ir aquí tal día allí! ¡Qué bolita, jalete de medio y bebida, veneta, eh! ¡Vale, ni que te habéis percho aquí de Pago Yogú a ser aquí tal día allí! ¡Esta hueque y peñado hasta el Umendi! ¡Ya lo veo! Ya, hasta lo que sí. Otra pelea que la venta de la vaya meto, ¿eh? Adiós, ratín, tú te sueñas. Venga, tu rey de la pintura, en un sueño a Netanyahu Rian, otra vez chuba. ¡Apa, venga! Umeak, ume izan behar du. Ala esaten da sarri, espetxetan ordea ez da, horrelakorik igarri. Gure herrian zenbat zaurita, zenbat mendeku egarri. Zenbat gatazka, zenbat gorroto, zenbat motxila mingarri. Horren pixua ezin da gure aurren bizkarrean jarri. Hainbeste ume beren motxila, eta izen ta abizen, espetxearen krudelkeria, beren larruen nozitzen. Asi gaitezen bide berriak, elkarrekin irekitzen. Aritu ordez iraganeko, zauri zaharrak berritzen. Etorkizuna hasi dadila, orainaldia bizitzen. Bere izena dio, Sara, bajarena, bajarena Sara. Zuekin Sara, bajarena! Eta Aitor, zure batzitzen gara atorrena! Aitor, zure oso batzitza zara, eh? Venga, hazi konmigo. Eta gero berriro kantatuko dio, bale? Bat urte igaro dira, motxiladun aurren egoera argitara eman genuenetik. Bi urte, aita, ama edo biak, espetxean dituzten aurrek bizi duten egoera salatzen hasi ginenetik. Hogeitamar urte bete dira ordea, Espainiar Estatuak urrunketa politika ezarri zuenetik. Euskal presoen senide eta lagunek, ehunka eta milaka kilometro ergitera eta errepidean bizitza jokatzera zigortu zituenetik. Zigor honen aurpegi ilunena da motxiladun aurrek jasaten dutena. Por lo tanto, llevamos tiempo pidiendo que termine de una vez por todas este sufrimiento que arrastran los niños y las niñas de la mochila. Os recordamos que todavía 105 sufren el encarcelamiento y el alejamiento de su mamá, aitá o incluso de ambos. De ellos, 5 permanecen en la cárcel, con su mamá o en algún caso con su aitá también. 4 en la cárcel de Picassent, Valencia, y 1 en Aranjuez, Madrid. Hau jaioberriak kartzelan 3 urte bitarte egoten dira. Eta 3 urteak betetzean, ama edo gurasoengandik bananduak izaten dira. Honek, bi eratara eragiten dio aurrari. Batetik, gurasoengandik eta ordura arte ezagute duten
bizitzatik aldendua izateak dakarren kalte psikologikoa. Bestetik, aurrak banaketa jasateaz gain, datozen urteetan gurasoak ikusteko egin beharko dituen kilometroak eta honek dakarren guztia. Esta es la situación que va a vivir Xua en enero. Xua va a cumplir 3 años el próximo 19 de enero. Y esto quiere decir que tendrá que dejar Aita y Ama en Valencia y venir a Usurbil con la Mona, a casi 600 kilómetros. Por lo tanto, los fines de semana que le correspondan para ir, deberá recorrer 600 kilómetros para ir, otros 600 para volver, es decir, 1.200 kilómetros. Xua bezala dabiltzan 105 motxiladun aurrek kilometro pila bat egin behar dituzte asteburuetan. Eskola galduz, etxeko lanak egiteko demorari gabe, lagunen urtebetetze ospakizun jaietan ezin egonez. Aisialdi denbora galduz azken finean. Creemos que es responsabilidad de todos y todas acabar con esta situación, ya que a todos nos corresponde construir el futuro para los que vienen. Tenemos que dar continuidad a los acuerdos políticos, sindicales y sociales construidos estos últimos años, reclamando en la calle una salida al problema de las niñas y los niños de la mochila. Y hacemos un llamamiento a toda la gente para seguir activamente con esta reivindicación. Urteau, motxilan daramaten pisua kentzen amaitu nahi dugu, kalean. Eta 2020 urtea, indar handiagoz hasi nahi dugu. Urtarrilaren 11an, Bilboko eta Baionako kaleak beteko dituen manifestazioan parte hartzearen garrantzia azpimarratu nahi dugu. 2020a, motxiladun aurren auziari aterabidea ematen diogun urtea izan dadin. 2020 urtea, espetxe politika aldatuko dugun urtea izan dadin. Horregaitik, motxila gora jautiz hasi nahi dugu urtea. Urtarrilaren 19an, Xuaren 3. urtebetetze egunean. Donostiako Atano pilotalekuan, goizeko 11:30, porrotxekin batera egingo dugun motxila gora ikuskizunean parte hartzea dei egiten dizuegu. Bete dezagun Atano, eta jauti ditzagun guztiok motxila gora. Este año queremos terminar con ese peso que llevan en la mochila y comenzar el 2020 con mayor fuerza. El próximo 11 de enero en Bilbo y en Bayona participando en las manifestaciones que queremos que llenen sus calles. Que el 2020 sea el año en el que le demos solución al problema de las niñas y los niños de la mochila. Que el 2020 sea el año que consigamos el cambio de la política penitenciaria. Para ello queremos comenzar el año lanzando las mochilas al aire el 19 de enero, el día del tercer cumpleaños de Xua, en el frontón Atano a las 11:30 de la mañana. Os animamos a acompañarnos y participar con Porrots en acto Mochila Gora. Y lancemos al aire ese peso que llevan las niñas y los niños de la mochila llenando el frontón Atano. Esas tú, mochila de unía. Zuekin gaude. Maite zaituztegu. Motxila hauen, hau guztiak, gurasoekin etxean, ohon daitezen, motxila gora! Xua eta motxila hauen guztiak, gurasoekin etxean nahi ditugu.